Señores jinetes, por favor, pónganse a la entrada de la puerta. Y en breve segundo, os avisaré para la correspondiente. Como las prisas no son buenas, hoy le vamos el nombre del club motorista Kilómetro Cero de Almonte. Le vamos a felicitar en el día de su cumpleaños a uno de los integrantes de este grupo, como lo es la persona de don José Alberto Romero. Feliz cumpleaños desde todos los amigos del caballo de la vecina localidad de Almonte, así como desde el público asistente hoy aquí junto con todos tus compañeros. Te deseamos un feliz y bonito cumpleaños en este hoy tu día. Felicidades. Thank you.
vamos a hacer entrada pizza. Vale. Siete menos cuarto de chocolate. Buenas tardes, querido pueblo de Almonte, vecinos, allegados, y cómo no, darle las gracias a la organización de este bonito evento, como es el Club Motero Kilómetro Cero, de aquí, de la bonita localidad del condado, como lo es la Villa de Almonte. Dicha organización motera ha organizado este bonito evento en el mundo del motociclismo, y dejando atrás el caballaje y el alto voltaje de las dos ruedas, hoy vamos a pasar al caballaje equino, al de las cuatro patas, al de los cuatro bancos. Con todos vosotros vamos a tener aquí un maravilloso elenco de grandes jinetes y jovencísimos jinetes que nos deleitarán con lo que ellos bien saben hacer, el montar a caballo. Dado que Almonte es conocido por todo el mundo, por la afición al mundo de la equitación, teniendo en sus puertas de Doñana la bonita aldea del Rocío, nombrada así Aldea Internacional del Caballo, hoy este bonito club motero, en colaboración con un gran jinete local como lo es don Sebastián Suárez Viera, actual hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, ha organizado esta bonita exhibición contando con grandísimos y jovencísimos jinetes de la localidad onubense de Almonte, así como algún que otro ha llegado venido desde el Aljarafe de Sevilla y más concretamente de la bonita localidad de Pilas. Señores, muchísimas gracias por lo que nos vais a deleitar, que es el montar a caballo. Vamos a pasar una bonita tarde, o mejor dicho, tarde-noche, de este entrado mes de septiembre, ya terminando el solsticio de verano. Y en primer lugar, en la exhibición saldrá el jinete local don Rafael Fernández Naranjo. Acto seguido saldrá don Francisco Silva Vega, tras él el jinete don Ángel Jiménez Acosta. También saldrá don Álvaro Ramos Torres, don Antonio Hernández Medina, don Francisco Fernández Lario, don Christopher Delgado Periáñez. Haremos un breve descanso de tiempo para tomarnos un refrigerio en la cantina y seguiremos con don Juan Manuel León Pereira, seguido de don Cristian Acevedo Iglesias, don Manuel Jesús Barrera Vázquez, don Rafael Fernández Tavira, que nos trae una pequeña sorpresa, don Alejandro López Parrales, don Francisco Cáceres Ramírez, y cerraremos el telón con don Sebastián Suárez Viera.
Señores, muchísimas gracias por tan bonita presentación. Dar las gracias al público asistente, así como a la organización de este bonito evento ecuestre. Al Club Motero Kilómetro Cero. Señores, muchísimas gracias a todos. Me comentan que el vehículo con matrícula 6176 Huelva, Teruel, Galicia tiene las luces encendidas. O la paga o le viene el recibo de Sevilla de electricidad. Vamos a despedirlos a todos con un fuerte aplauso porque es merecido. El naranjo prevenido don Francisco Silva Vega. Cuando lo desee, puede hacer su entrada en pista, por favor. El jinete ha optado por hacer la vuelta de reconocimiento antes de empezar su repris y vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Tenemos en pista actualmente a este jovencísimo y avesado jinete como lo es don Rafael Fernández Naranjo. Nos viene montando a este bonito ejemplar que atiende por el nombre del Lince 837, de 5 años de edad, de raza marismeña y con el hierro del Lince de la Reserva Biológica de Doñana. Este caballo es propiedad de don Pedro Domínguez Mellado, jinete Eche, que tuve el gusto de comentar hace unos días en la reciente exhibición celebrada en la Aldea del Rocío, hijo de un gran jinete que hoy también nos va a acompañar y alumno del mismo. Qué orgullo más grande es ser alumno uno mismo de su padre. Este jinete nos está deleitando con una polla al paso a la mano derecha o la diagonal de la pista. Y de perfectamente ataviado como mantan los cánones de la doble vaquera, con traje corto, con saones y botas de caña alta, sombrero de la ancha, chaquetilla, en esta ocasión como guayabera. El caballo viene con su montura vaquera, el macho siempre recogido para así evitar que se le enrede las bulagas, los armazos del romero, en los paseos por el campo.
caballo en fase de doma, la que podemos contemplar con el caballo 3, la farsa fienda en los rovinos de hierro o en los pinarillos de la Serreta. El mosquero avendulado apoya el paso a la mano izquierda. Muy bien, Rafaelito. Viene cortando las riendas del bocado y la falsa rienda izquierda sobre la mano izquierda y la falsa rienda derecha sobre la mano derecha, puesto que es una ayuda auxiliar. Pirueta directa al paso a la mano izquierda. Pirueta directa a mano derecha, batiendo sobre sus posteriores en esta bonita pista que nos han preparado estos amigos del motociclismo en este bonito terreno cedido por el Ayuntamiento de Almonte, el recinto ganadero Santa Isabel de la Saca de la Yegua. Pirueta inversa a la izquierda, ayudándose con la pierna de afuera y con la pierna dentro vamos manteniendo la incurvación del ejercicio. Nuevamente pirueta inversa a la mano derecha. Muy bien, hijo. Desde paso castellano, paso de trabajo. Como si de un paseo por la marina o por la campiña se tratara, el jinete va en busca de la tropa de yegua o para revisar a la retinta, si la cosa varía alguna de ellas, o hay que acotar a un pechazo, puesto que ahí dejan de darse la zona vaquera. En los trabajos diarios la de esa. Y vemos como el caballo no pierde el paso. Paso atrás. Salida al paso y transición al aire de trote. Trote a mano derecha. Cuando andamos en toma vaquera y estamos realizando este ejercicio, este aire, el aire del trote, el jinete ha de ir sentado en la montura. En la doma vaquera no está permitido, o está feo, por llamarlo de alguna manera, el hacer el trote levantado. El trote levantado vamos a dejarlo para las posturas inglesas, para las posturas de faldones largos. Aquí hay que sentarse en la azalea y apretar las piernas. Aire de trote a la izquierda, describiendo un círculo de 20 metros de diámetro. Apoya el trote por la diagonal de la pista. Y este doctor y sabio público te premia con un fuerte aplauso.
igual que tú premias a tu caballo, señal de que las cosas van yendo bien. Brote largo. Mete con asiento. Parada, salida al paso atrás, y salida al paso, aires de galope, a mano derecha, el jinete es el que manda en su caballo, su compañero, él ha decidido de hacer una parada porque ha visto algo, ha querido hacer una corrección y hacia adelante. Apoyar al galope a la mano derecha. Caída al paso. Y nuevamente transición al aire de galope. Está delegando con un galope trocado a la mano izquierda. Rafael, tú tranquilo, disfruta. Mirete que a su corta edad ya podemos ver el presidente que es con su caballo. Como he dicho ya anteriormente, caída al paso y salida en aire de galope a la mano izquierda, arreando, desplando y doblando. Y vuelvas a arrear. Galope por la línea central. Parada raya. Y así se nos despide don Rafael. Perdón, pensaba que se despedía de todos nosotros. Y quiere seguir con su repliegue, gritándonos con un paso atrás. Y salida al paso. Y ahora sí se despide sobre el lince don Rafael Fernández Naranjo. Un placer una vez más, amigo. Thank you.
Vamos a recibir este jinete. Un fuerte aplauso, por favor. Tenemos en pista al jinete local, don Francisco Silva Vega, montando este bonito ejemplar que atiende por el nombre de FPC Sur, con 4 años de edad, de pura raza árabe, de capa castaña, calzado del pie derecho, con el hierro y propiedad de don Manuel, el zorro, más conocido en el mundo del caballo. Jinete aficionado de esta bonita localidad onubense como lo es Almonte. Jinete ha sido en las exhibiciones y próximamente lo veremos en los concursos de Doma Vaquera con este bonito ejemplar como lo es FPC Sur. Caballo que creó en el desierto el profeta Mahoma, el dueño del viento. Caballo fase de doma, con falsas riendas, jinete ayudándose con las espuelas y la varita en su mano derecha. Paso reunido. Perfectamente ataviado tanto jinete como caballo. Apoyo el paso a la mano derecha. Cambiando un apoyo al paso a la mano izquierda. Pirueta directa, mano derecha. Pirueta directa a la izquierda. Bien, Francisco. Cada uno de los potros han de ser lentas y con paciencia, ya que es lento es llegar pronto. Una equivocación con un caballo es un paso atrás. Transición a la isla de trote. Thank you.
trote medio por la diagonal, trote reunido. Círculos a mano izquierda, en aire de trote. Apoya el trote a la mano izquierda. Un fuerte aplauso para este bonito binomio al monteño. Transición a trote y nuevamente transición a galope a la mano derecha. Hacemos esa transición puesto que este caballo está en fase de doma y a lo mejor el ejercicio de cambio de pie mano en aire de galope de una mano a otra está en fase de aprendizaje y su jinete ha optado por hacer esa transición al aire de trote y así puede salir posteriormente a la mano contraria. Muy bien, reunido, galope largo. Y saludo, y así se nos despide sobre FP CESUR don Francisco Silva Vega. Thank you.
vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Tenemos actualmente en pista a don Ángel Jiménez Acosta, contándonos a este bonito ejemplar que atiende por el nombre de Cacique, con 4 años de edad, de capa torda, rodada, de raza marismeña, con el hierro de su propietario y propiedad, de don José Antonio Herrera Valladolid. Este jinete debutó en la pasada exhibición celebrada en el Rocío a beneficio de la Hermandad del Cautivo de Almonte, y posteriormente tuve el gusto de comentarlo en la pasada exhibición celebrada en el Rocío también a beneficio de la procabalgata de los dos Reyes Magos de la Aldea Marismeña, del Rey Melchor y del Rey Gaspar. En este alumno, un gran jinete, al monte, como luego de Sebastián Suárez Viera. Estaba con la tanta mirada de su profesor, de su amigo, de su compañero, y compañero también el que lleva entre sus piernas este bonito ejemplar que hoy debuta con todos nosotros. Porque como he dicho al principio, de caballos va hoy la casa. Con el paso a la mano derecha, los jinetes concursistas, los caballos que quieren sacar la próxima temporada, pues aprovechan las exhibiciones que se les presentan y van pisteando sus caballos, sus potros, para así acostumbrarlo al público, a la música, a las banderas, a todo aquello que tienen a su alrededor en un evento de estas características, para que cuando le llegue el día de debutar en un concurso, pues vaya lo más relajado posible, y así las puntuaciones de los jueces pues vayan en aumento y no en detrimento. Pirueta al paso, a la mano derecha, muy bien ejecutada. Este jinete, igual que a su anterior compañero, viene portando esa bonita prenda tan campeona como es el saón de ternera. Pirueta inversa a la izquierda. Paso de costado a mano izquierda. Y contracambio en paso de costado a mano derecha. Con salida al paso. Ahí vemos como el jinete premia su caballo con una palmadita entre el cuello. Señala que las cosas están saliendo bien. Salida al paso atrás. Tranquilo, Ángel. El profesor no te va a resistir. El caballo está en una fase de dolor, por ahí no podemos salvar. Salida al trote a la izquierda. Salida al trote a la izquierda. Aguantamos con la pierna izquierda y lo desplazamos con la pierna derecha, y siempre de atrás hacia adelante.
círculo negro de trote a mano derecha. Vamos a demostrarle a estos moteros cómo se anda con un caballo de cuatro patas, no con un caballo de dos ruedas. Apoya el trote a la mano derecha. Ejercicio de espalda adentro. Ejercicio en tres pistas. Trote largo por la diagonal de la pista. Pierna izquierda, pierna derecha, mano izquierda y mano derecha, se ejecutan las tres pistas del aire. Transición al aire del paso, muy bien. El caballo no ha protestado, no ha sacado el pico, como se habla en el arcón del caballo. No saca la cara hacia adelante, ni se agarra el hierro ni a las manos del jinete. Paso reunido, paso castellano. Que las notas puntuales en un concurso, sus valores están multiplicados en un tiempo. Ahí se trote nuevamente y de mismo hacemos una transición al aire de calor por la izquierda. Y el calor por la izquierda, poquito a poco, despacito. Caída al trote y del mismo transición al galope a la mano derecha. Lo que os expliqué anteriormente, todavía hay caballos que están en fase de doma y le cuesta salir a galope o cambiar a galope a una o a otra mano. Apoya galope a la mano derecha. Vamos a premiarlo con un fuerte aplauso, por favor. Por un camino. Bien, poquito a poco, hijo, poquito a poco. Perfecto. Ahí desde el lado, para la izquierda. Te lo vas arreando, poquito a poco. Lo reúne, lo templa. Y lo va doblando. La dobla, lo aviva. Y así se despide de todos nosotros. Muchísimas gracias, amigos. Thank you.
fuerte aplauso a este próximo jinete de la tarde. En pista, don Álvaro Ramos Torres, natal e hijo de esta bella localidad, como es Almonte, montando a esta bonita yegua que atiende por el nombre de Canastera, con 4 años de edad, de capa castaña, calzada de la mano izquierda, de raza marismeña, con el hierro de don Cristóbal Acosta y propiedad de su jinete. Jinete que se acaba de iniciar esta temporada en los concursos de la categoría de juvenil una estrella. Ha sido oro en el concurso Villa Dumbrete, oro en Puebla de Guzmán, oro en el concurso también celebrado este verano en la finca El Ranchito, en la Ardea del Rocío. Jinete que también tuve el gusto de comentar en la pasada exhibición celebrada en esta bonita aldea monteña. Monte tierra de caballistas y de buenos vaqueros. Aires de paso. Paso a la izquierda. Y a la mitad del mismo ejecutamos esta bonita pirueta directa a mano derecha. Siguiendo con un apoyo a la mano en la cual va trabajando. Contracambiando a una y a otra mano. Muy bien, Álvaro. Paso a la mano derecha. Nuevamente me da vuelta el paso a la mano derecha. Y me da vuelta el paso a la mano izquierda, recogiendo, desplazando y cayendo. Vamos a darle un fuerte aplauso a este bonito binomio de Álvaro y de Canastera. Y al entrar los ejercicios de paso, pasamos a la transición de ejercicios de aire de trote. Derecha.
largo, corta medio. Paso atrás. Con salida al aire de trote. Aires de galope a la izquierda. Galope trocado a mano izquierda. Bien. Apoyar galope a la mano izquierda. Izquierda posteriormente. Salida nuevamente en aire de galope a mano derecha. Dando parando a raya. Y así sobre canastera se nos despide don Álvaro Ramos Torres. Un placer. Thank you.
recibir al próximo jinete con un fuerte aplauso. Desde Pila, desde donde nacen las aceitunas manzanillas, las aceitunas cordales, tenemos aquí a una persona que siempre se apresta cada vez que suena su teléfono. Una persona honorable, amigo de sus amigos, entrañable, hombre con corazón, hombre con gusto a campo, aficionado al caballo, porque desde chico lo mamó en su casa, don Antonio Hernández Medina. Sabiduría de la doma vaquera en el Aljarafe sevillano. Nos viene montando este bonito ejemplar que atiende por el nombre de Chaval, con 9 años de edad, de raza anglo-árabe, de Capatorda, con el hierro de don Julio Terrón y propiedad de don Ricardo Cabello Hernal. Fíjate, allá por los años 60, 70, era sido los concursos de doma vaquera. Esto los apartó, se ha tomado la tranquilidad de disfrutar de sus caballos. Y ahora se está prodigando en nuestras decisiones de doma vaquera, disfrutando a nuestro caballo. Derecha, mano derecha. Y pelota inversa a la izquierda. Bien, Antonito. Te digo, Antonito, con tu permiso, porque estás hecho todavía un chaval. Paso de costado a mano izquierda. Y paso de costado a mano derecha. Salida en paso atrás. A doma vaquera, todavía hay jinete que con su edad, y con esto no le quiero decir que son los jefes, porque son todavía jóvenes, que nos deleita con el andar a caballo. Tenemos todavía los loros, tenemos al maestro José, tenemos aquí en nuestra presencia Antonio y a muchos otros gigantes jinetes que aún se montan en una salea amarillenta. Aires de galope. Cambios de pie y mano. Y desde galope a mano izquierda. Por música, los caireles de los pantalones, las calzonas. Voy al galope a una y a otra mano. De pie y mano al tranco, sí señor, un fuerte aplauso para este grandioso jinete.
vuelta al galope, a mano izquierda, y media vuelta a mano derecha. Bien, amigo. Volviendo a jarrear. Vamos a sacar los vaqueros que llevamos dentro. Arrea para la raya. Salida un paso atrás. Salida galopa a la izquierda. Y la remitida. Vuelta sobre las piernas a mano izquierda. Un fuerte aplauso de este doctor sabio y merecido público. Vueltas a mano derecha. Enseñando la vara. Muy bien. Sobre el chaval, don Antonio Hernández Medina, un placer una vez más. Recibimos a don Francisco Fernández Lario, hijo de Armonte, montando a este bonito ejemplar que rinde por el nombre de Patito Feo, con 7 años, de capa torda en fase blanca de raza los árabes, con el hierro de don Pablo Manuel Gómez Mondácar y propiedad de su jinete, jinete que es alumno de un gran jinete almonteño, como lo es el mencionado don Pablo Gómez Mondácar, más conocido con el sobrenombre de Pablito Lubero. Jinete de Doma Vaquera, que concursó en el pasado concurso celebrado en la vecina localidad de Rosiana del Condado. Después de ese, ha hecho innumerables exhibiciones, en nuestra provincia y fuera de ella. Nos deleita con apoyos al paso a una y a otra mano. A la mano izquierda.
muy correcta. Los ojitos de esperanza, los labios como azucena. Ahí en el grupo de mi pecho, aunque te voy a otra gitanita, aunque no quiero que se la firme, que Dios me la bendiga. Paso por el centro de la pista y paso atrás con rectitud. Hay que se balancea. El paso, el cosquero pendulado. Paso de costado a mano derecha. Y paso de costado a la mano izquierda. Paso a la izquierda. Yo fui. Y me dio vuelta el paso a la mano derecha. Bien. Desde mi barco, yo fui. Ahí desde el hombre sobre esta bonita pista, Kenia. Cambio de mi mano para posteriormente trabajar a su caballo a la mano izquierda. Borracho de amor, borracho de hambre, borracho de borracho, quién sabe. Cinco de mayor a menor a mano izquierda. Y apoyo al galope a mano izquierda. Contra cambiando el mismo. Y enlazando este con un galope trocado a la mano izquierda. Un fuerte aplauso para este joven binomio. De mi mano cada dos trancos, cual tranco más difícil aún si cabe. Bien, perfecto. Rayo media vuelta a la izquierda. Ahora la raya y nuevamente media vuelta a la izquierda. A continuación media vuelta a mano derecha. Por los aires.
caballo y los ejercicios han de ejecutarse a ambas manos para que estos no cojan vicio y no se acomoden siempre la misma mano a trabajar, arreando para andar raya, por esta parada. Izquierda. Sobre Patito Feo se nos despide don Francisco Fernández Lario. Un placer, amigo. Cuando tú lo desees, voy a hacer la entrada.
Tenemos en pista a don Christopher Delgado Perianes, más conocido en su localidad por el sobrenombre del Chorro. Tiene un tanda este bonito ejemplar que atiende por el nombre de Río Tinto, con 6 años de edad, de raza anglo-hispanoárabe, de capa castaña y calzado de los posteriores, con el hierro de don Pepe de Manuela Joaquín. Y este caballo es propiedad de su jinete, jinete que tiene en la localidad monteña el picadero El Chorro, jinete concursista, concursó en SICA 2011 en Umbrete, Bollullos de la Habitación y así un largo etcétera. Nos deleita con una pirueta inversa, mano derecha. Aires de paso. Pirueta directa, mano izquierda. Y pirueta directa, mano derecha. Paso a la mano izquierda, bien, Christopher. Hay sin comerlo ni beberlo, en tu lugar han criticado. Has acostado a mano derecha. Paso acostado a mano izquierda. Salida al paso atrás. Relajado, cadenciado. Salida al paso, paso reunido, paso castellano. Vuelta al paso, mano derecha. Y media vuelta al paso, a la mano izquierda. Bonitas medias al paso. Sí, señor. Ahí le pega loca, mano derecha. Fuerte aplauso para este maravilloso binomio almonteño. Perfectamente ejecutado.
ropa, mano izquierda, de mayor a menor, describiendo en un círculo. Cambio de pie, mano y aire de galope trocado a mano izquierda. Maravilloso cambio de pie, mano. Apoyo al galope a la mano izquierda. Y contracambiando la misma mano derecha. Con lentitud y tranquilidad, lenta la galope a mano izquierda, bien, como si fuese una mecedora. Derecha. Salida al paso atrás. Salida al paso. Nuevamente a mano derecha. Y media vuelta a mano derecha, bien. Salida en una arremetida mano derecha. Nuevamente salida en una arremetida con parada a raya y salida del paso atrás. Para posteriormente salir al aire del paso. Paso libre. Fijamos rienda, galope reunida a mano izquierda. Galope largo, arreando. Thank you.
mano al tranco. Sí, señor, un fuerte aplauso para don Christopher Delgado sobre Río Tinto. Arrea para la raya y así se nos despide de todos nosotros. Christopher, un placer. A continuación vamos a dar un descanso de unos 30 minutos aproximadamente y quedan avisados don Juan Manuel León Pereira y don Cristian Acevedo Iglesias. Vamos a tomarnos una refrigeria y una cantina y tras este breve descanso continuaremos con esta bonita exhibición.